Me encuentro aquí ya con nuestro dermatólogo, el doctor Freddy Soto, con lo último, como siempre, en los avances de la dermatología. ¿Cómo está, doctor? Hola, Guiana, ¿cómo están, amigos de 100% Fitness? Hoy día les hemos preparado algo sobre trasplante capilar, pero de cejas. Exactamente, cuéntenos más por qué se caen las cejas o perdemos las Las cejas. cejas se caen, como ven en el paciente, porque es genético. Hay personas que nacen con poca ceja. Hay mujeres, por ejemplo, que se manipulan mucho, se depilan, se tatúan. Entonces, la manipulación también hace pérdida de cejas. Y también hay patologías de fondo autoinmunes que pueden generar caída de cejas. ¿Y de qué se trata exactamente, doctor, el trasplante de Es como cejas? el trasplante del cuero cabelludo. Se saca pelitos de la parte posterior. Antes de ello se diseña, así como estamos viendo el diseño, esto ha sido a propósito del Congreso de Peruder, donde el doctor Néstor Quintero nos enseñó su técnica, la técnica de trasplante de cejas. Entonces él lo diseña primero, como ves, y más o menos nos menciona cómo debemos de insertar los pelitos a nivel de la ceja. Porque la ceja, por ejemplo, para que entienda la gente, esta parte de la cabecita hay que plantarlo mirando para arriba. Esta partecita del medio para Para atrás el y costado. lo de la parte de la colita para la parte inferior. Como ven, mira, hacemos un rasurado de esa zona, de la parte posterior, y justamente de la parte retroauricular los pelitos son de uno. O sea, las unidades foliculares son de uno y esas son las que van a nivel de la. Generalmente en las cejas se plantan de un pelo. De un pelo. Uno a uno. Aquí estamos en la extracción, que eso ya lo sabemos porque lo hemos visto varias veces en los trasplantes capilares. Ahora estamos haciendo la anestesia en la parte de la ceja, ¿ya? ¿No? Anestesia local. Y viene la implantación. La implantación podemos verlo de una vez. Y cómo vamos implantando. Se colorea un poco esa zona y aquí están los pelitos justo para implantar. Y ahí viene la implantación. Mire, Entiendo. Yana. Uno por uno, con unas Uno por pinzas uno. joyero, que se llaman unas pinzas bien delgaditas, agarras la unidad folicular y vas plantando en el huequito que hiciste y vas poniendo con el sentido que te dije, ¿no? Dice la literatura que a partir del año crece casi parejo como la ceja. Entonces es una buena Perfecto. alternativa para tener más ceja, Claro, para todas ¿no? aquellas personas que no tienen las cejas o que tienen alguna cicatriz, como usted dice, Exactamente. ¿no? Ahorita vamos a ver el final, más bien vamos a ver el final, cómo Claro, queda. ¿cómo No queda? invalida, ojo, ¿ah? O sea, el paciente puede hacerse hoy día y en la tarde está yendo al trabajo sin ningún problema. Como Ah, ven, así de mira, simple. aquí en este caso, por ejemplo, solamente hemos hecho una repoblación, nada más Claro. de folículos pilosos o unidades foliculares. El paciente tenía cejas. Tenía, Lo que pero queríamos era darle poco. un poquito de Pero ahí no densidad. se ve ni siquiera hinchado. Ligeramente hinchado, pero lo que pasa es que la anestesia que se usa es una anestesia pues local, ¿no? Claro. No es una anestesia en volumen mayor, ¿no? Perfecto. Donde se va a hinchar el párpado, etc. Vamos a tener trasplante de cejas aquí en Uniderma. Ya estamos haciendo, Ah, o sea, nosotros ya sí. tenemos casi como 5 o 6 casos de trasplante de cejas. Wow. El asunto es que siempre es bueno aprender nuevas técnicas. Y en esta oportunidad, el doctor Carreño de Chile nos está enseñando la forma La de cómo forma. hace su implante de cejas. Perfecto, Y nosotros perfecto. siempre capacitando, como Por ves, Diana. supuesto, doctor, se nos va de viaje de nuevo, ¿no? Estamos siendo los tres médicos que hacemos trasplante capilar al Congreso Mundial de Trasplante Capilar que se va a llevar a cabo en Hollywood. Nada menos. Nada menos. No en Chollywood, ¿ah? No, no, doctor. Entonces hará su paso ahí por todas las estrellas, ya nos irá contando a quién No, no, no. conoció. Yo voy a ir al Congreso Mundial de Trasplante Capilar. Solamente. Solamente. Tengo autorización para eso. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan importante. Que le vaya Gracias a súper bien. ustedes. Gracias a ustedes, Diana. Siempre Uniderma capacitándose para brindarnos lo mejor de su profesionalismo.